estoy loco!
Pues enmendadas. Porque yo ya estaba preocupada. Me hubieras invitado. Tu útero. Necesito tu útero. Sí, por eso. Pero yo quiero hacer las cosas bien. Escoger la iglesia que nos gustaría para la ceremonia. Lo único que necesito es tu útero.
estoy embarazada. Quiero ser sacerdote. Al fondo a la derecha. Quién entra y quién no. Así que vete buscando dónde te vas a quedar. ¿Hace cuánto que regresaron a mi papá al psiquiátrico? Quiero ser monje. Tiene que llenar esta forma y traerla. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, porque sábados y domingos no hay servicio de información.
Tiene que empezar con un retiro, sanación desde el interior. Este retiro tiene una duración de 7 días a 6 noches y para él debe traer solamente ropa blanca y enseres mínimos de limpieza, como un jabón, una pasta de dientes y un cepillo de dientes. La cuota de este retiro es de $1,500, $14,928 pesos, o depende del día del tipo de cambio que haya el día que realice su depósito. Para realizar su depósito, aquí están los nombres de los bancos y los números de cuenta donde puede tener. Primero obrero, luego barrendero y ahora payaso. ¿Qué mejor te pones para este? Para este que te he jodido, ¿eh? No conoce. Y eso precisamente es algo que no cambia. ¿Qué? En todas partes, porque en todas partes está Dios. Jerónimo.
junto a las víctimas, a las que se les arrancó un dedo, fue colocado un letrero que decía: para que aprendan a respetar a la familia es sagrada. El mes de abril inició con 2 nuevos asesinatos en esta ciudad. Así, hasta la fecha, suman 135. La aparición de cuerpos atados de pies y manos, amordazados y con huellas de tortura, es algo cotidiano para la mayor parte de la ciudadanía, advierten especialistas. En este año van 542 homicidios dolosos. A partir de este hecho, se refugió en la asociación... Thank you.
Apenas comienza. Sí, sí, la vida es un circo, pero no puedes ir así vestido. Perfume de Gardel. Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidia a las mujeres cuando te ven pasar. Tiene tu boca perfume de gardenias, perfume del amor. ¿Qué?
no comes, ya no hablas. Antes ni quien te callara. Y mírate. Perdón. Y sé que está cabrón y perdón que te lo diga, pero... lo que le pasó a tu chava se lo merecía. Se arriesgó y todo. Ve lo que le pasó. Perdón. Que no me gusta verte así. Y abortar. Viejas pendejas. Y bueno, ¿qué más quisiera una? ¿Te imaginas? Yo de mamá. Puta. No estaría en esto. Bueno, sí. Un rato, pero luego me iré a vivir a la playa. Y ahí criaré a mi hijo. Ha de ser precioso tener una vida adentro y sentir cómo crece. Después verlo afuera como se hace hombre. Real. Si yo pudiera. Pero ni pedo. Yo vivo la vida que quiero. Y ya estoy hablando de mí otra vez. Vas a ver. Vas a encontrar una chava que valga la pena, que no se ande con pendejadas. Y van a tener muchos hijos. Te tengo mucha fe, hermano. Cuando tengas a tus hijos, me vas a dejar cuidarlos, ¿verdad? Nadie me había cuidado antes. No se vende. Esos cuadros tienen un significado muy especial. Que le ofreciera a su hijo el sacrificio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué prueba de amor tan grande? Jerónimo, Jerónimo.
No, si tú nunca haces nada. Si dejaste que tu mujer se muriera y abortara, pues mucho menos te va a importar que yo me chingue trabajando. Y además, tengo que acarrear las cosas para que traguen. ¿Qué más quieres, eh? ¿Que te dé de comer en la boca? Contéstame. Pareces de piedra. Tú no estás vivo. No pudiste matarte, pero no estás vivo. No sé a dónde vas. No sé a dónde voy yo. ¡Contéstame! No es cuestión de premio o castigo. Jerónimo está incapacitado para estar en esta escuela. Su coeficiente intelectual está muy por debajo de lo normal.
apenas me alcanza con lo que me trae Felipe. ¿O qué crees que por el dinero que traes de vez en cuando tienes el derecho a disponer? Contesta. Nadie quiere atender a la abuela. Y ni creas que va a andar detrás de tu padre. Entiendo qué caso tiene abrido por él, si allá estaba bien. Si quieres verlo y atenderlo, velo y atiéndelo acá. Pero no te caigas. Si supieras el trabajo que nos costó que lo aceptaran. Luego, casi un año de espera. Tú muy chingón te levantas un día y dices, hoy se me toca ir por el ojo de mi padre. ¡Y ya! Nada más de verlo, ¿te das cuenta que está peor? Como si no estuviera bien. Porque estaba en cuclillas. En el centro de donde lo encontraste. En el centro de un jardín, o donde sea que estuviera. Ejecutados dos hombres la tarde de ayer, uno de ellos de 3 disparos y el otro un ultimado con rifle de alto poder. Con esto suman 33 asesinatos en la entidad solo en lo que va del presente mes y 543 en el año. La primer víctima, afuera de su casa en la colonia Roma, policías en Michoacán, muere un civil. Hoteles de la ciudad, alto riesgo para sexoservidoras. Reportan que en la zona de la Merced se han perpetrado 7 homicidios durante el presente año. Varios hombres armados con rifles automáticos que viajaban en un vehículo aún no identificado abrieron fuego con 3 mujeres y un bebé de 9 meses de edad. Y con él nació la esperanza. Y con él nació todo de una manera.
Los Reyes Magos vinieron. ¿Qué trajeron los Reyes Magos? Oro, incienso y mirra. ¡Eres un pendejo, cabrón! La busqué por todos lados. Ya. ¿Qué vamos a hacer si te piden que lo plomes? No sé, lo sé. Como siempre. Bueno, ¿y si les pido otra? ¿Y cómo? Pues así, les hablo que me den otra pistola. Mejor déjate de chingaderas, Nicolás. Nos van a chingar a todos, cabrón. ¿Qué? Ese pan y esa leche, pendejo. ¿No te estás dando cuenta? ¿Qué tienen el pan y la leche? Tú se lo pediste. Putísima madre. Eres un pendejo. ¿Crees que se trata de salir a la calle y agarrarte a la primera persona que se te atraviesa? ¡No, cabrón! Esto es toda una organización. ¿Cuánto crees que te van a dar? Pues si te la quieres coger, toma. Agarra eso, cógete una puta y llévate esta vieja. Hola, 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 chico. Cállate. Te corto un tercer dedo, cabrón. En este lugar no puede haber dos secuestrados.
¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está? ¿Me vas a decir? ¿Entiendes que me van a chingar? Nos van a chingar a todos por ti. ¿Te vale madres? Bajas a la calle y agarras a otra vieja y ya. Estás loco. Te van a chingar a todos. Thank you.
delirio es algo así. ¿Quién se atreve a discutir? Por el mundo viajé, los siete mares corrí. Algo hay que buscan todos aquí. Hay quienes quieren, hay quienes quieren que lo uses tú. Los hay que la abuso de su placer. Hay quienes quieren que abuses tú. El delirio es algo así. ¿Quién se atreve a discutir? La fotografía fue tomada en el lugar de los hechos de un hombre que acaba de ser asesinado. El único dato que tenemos de él es que en vida llevaba el nombre de Nicolás. Tuve un sueño. Todos tenemos sueños. No todos sueñan. Yo no sueño. ¿Tú no tienes sueño? Entonces, no todos tienen sueños. Casi todos tienen sueños. Pero tengo sueños. Salud. Sweet dreams are made of these. Whomever am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. ¿De quién de ellos crees que es este sueño en el que estamos? ¿Sabes? Hace tiempo yo no hice lo que debía. Es por eso que perdí la razón. Lo malo es que cuando tú lo hagas, también la perderás. Pero eso es lo correcto. Eso es lo más sano. Hay quienes quieren que los uses tú. Los hay que el abuso les place. Hay quienes quieren que abuses tú. Es tu decisión. Thank you.
estoy loco! Se encontró cayendo vertiginosamente por lo que parecía un pozo muy profundo. Sea porque el pozo era en verdad muy profundo, sea porque en realidad estaba cayendo muy despacio. La cosa es que a medida que descendía Alicia, pudo mirar alrededor suyo con toda tranquilidad y preguntarse qué es lo que le iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo para ver a dónde iba a dar, pero estaba todo demasiado oscuro. Luego se fijó en las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y anaqueles. Se veía también mapas y cuadros colgados de algún clavo. Mientras caía, Alicia alcanzó a coger un jarro de una repisa y vio que tenía una etiqueta que decía mermelada de naranja. Señora, su hijo no tiene retraso mental. Por el contrario. Mire, los estudios me dan un resultado poco común. Me hablan de un desarrollo excepcional de las capacidades, tanto del hemisferio derecho como del izquierdo. Es decir, tiene una extraordinaria capacidad de percepción, tanto de lo abstracto como de lo concreto. ¿Tiene alguna duda, señora? Thank you.
Thank you.